transmitiendo desde aquí de casita, hay un sol de carajo, estábamos 34 grados aquí en el sur de Maspalomas. Esto es el sur de Gran Canaria. Gran Canaria, una de las islas del archipiélago canario. Este regalito me lo han traído hoy. Si no me conoces, pues nada, mira, aquí está mi canal, Taipan de Islas Canarias, trayéndote cosas ahora mismo que están el día a día. Estos son personas marginadas que están tiradas en la calle. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios y lo más importante, déjame tus opiniones y tus likes, que eso apoya en base a esta gente que nos sigan tirados en medio de la calle. Estamos ahora mismo a 17 días de las elecciones municipales y regionales, y esto es lo que hay, un montón de gente viviendo así, mira, una vida perra. Esto es una valoración que está haciendo la gente que me trae vídeo para el canal. Esto es una colaboración de Taipan, para Taipan de Islas Canarias, quien les habla, poniendo audio a estas grabaciones. Estoy enseñándote el sur de Gran Canaria, una zona que tiene bastante hoteles, una zona con muchas camas turísticas, y también tiene todas estas canteras ahora abandonadas. En España no hay terreno para hacer vivienda, pero ya si eso, la gente improvisa su vivienda, la gente marginada, la gente que echan a la calle, la gente europea, incluidos españoles y canarios, pues con vidas perras. Estos son las soluciones que le da el gobierno y el ayuntamiento, un ayuntamiento millonario. Esto es lo que la solución que le da. Aquí hay el resto de comida recién hecha, los huevitos aquí, ta 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 ta, ta. Y nada, señor, esta es una vida perra que está llevando gente, seres humanos, en un gobierno del PSOE, un gobierno canario, un gobierno de coalición, que ahora mismo están haciendo la campañita típica de las votaciones para las elecciones. Están en campaña, se está reeligiendo el presidente Ángel Víctor Torres, se está reeligiendo con todo esto aquí, increíblemente, de gente viviendo de manera infrahumana. Verán estas imágenes o las verán y se hacen los que no la ven, o las verán y buscarán un momento para decir y justificar que esta gente están así porque quieren o por alguna razón, por lo que sea. Aún así, la sociedad tiene el compromiso y tiene la seriedad de darle solución a esta gente que está marginada, haciendo una vida perra. Pasamos una pandemia y esta gente no tiene ni control ni de la pandemia, ni si son mordidos por ratas. Esta gente son los desconocidos. Estas son la gente que el gobierno le da la espalda, que no les da solución. Estamos a 2 minutos prácticamente andando de las zonas hoteleras, estamos a unos minutitos de un cementerio, a unos minutitos de un hospital, estamos a unos minutitos de una iglesia y de zonas urbanas que son muy de gente con mucho poder adquisitivo, y esta gente están tirados aquí, mira, aquí mismo, en todas estas zanjas que están aquí, hecho un desastre. Te vas a encontrar carpas como esta de seres humanos viviendo aquí en vidas perras. Esto es Taipan de Islas Canarias. Para mi gente, el que no te miente, estamos a día 11 de mayo del 2023. Esto no es del año hace 5 años, ni hace 10 años, ni esto es en pandemia. Esto es ahora, esto es actualidad pura y dura. Aquí mismo, como yo te lo estoy enseñando, te estoy poniendo yo la foto de cómo vive la gente aquí. Tienen una vida, ya te digo, perros viven mejores que estas personas en muchos casos. De verdad que sí, se los digo, señores. Se cuida mejor a los perros. Aquí por no venir no viene ni el Seprona, vamos, para decirlo así claramente. Esta gente vive así, comen así, como les está enseñando aquí la gente que colabora con este canal. En este caso sería Basté 5 y 2 gente más que se encarga de hacer este trabajo, de enseñarles a todos ustedes el descaro que hay en este gobierno, el descaro que hay en este ayuntamiento, San Bartolomé, Tirajana, el ayuntamiento de Maspalomas, en esas zonas de ahí, a ver si me enfocan ahí, porque había un dedito ahí, en esa zona de ahí, esa es zona hotelera. Ya les enseñaremos los entornos de este sitio y ya mirarán que esto no es trampa ni cartón, esto es realidad pura y dura, que hay una persona que vive, una o dos personas que viven, más adelante hay más, y por ahí hay muchas otras personas que viven en estas mismas condiciones. Lo que te puedo señalar de esto es que justo hace unas horas salieron en televisión, la televisión canaria, que tampoco viene aquí a enseñar estas cosas, aún estando
en campaña, en reelección, en elecciones, en campaña electoral, en las votaciones muy próximas. No viene aquí a hacer ningún reportaje, no viene a enseñarle la vida perra de esta gente. Pues yo se las muestro, se las estoy enseñando aquí, señores, y esto es una realidad. La temperatura ahora mismo aquí será unos 34 grados. Aquí están sin techo, aquí lo mismo se comen la humedad que se comen la calima. Allá hay unas ciudades por allá, todo eso son zonas hoteleras de ahí. Y esto sur de Gran Canaria. Aquí vienen los turistas a decir que más paloma, que las playas, que se la han pasado de la hostia. Pero en la vida real hay gente que la está pasando mal. En esta misma zona donde la gente viene a divertirse y se lo vendemos como perlita, como lingote de oro. La misma más paloma que están durmiendo en la calle son las mismas palomas que te hablan luego en los fórums de turismo y en los congresos turísticos y de todo ese magnitud. Esto es una realidad pura y dura, te digo, hoy es 11 de mayo del 2023, gente viviendo vida perra. Esto es una realidad, señores. Esto aquí no hay mentirita ninguna. La persona ahora mismo no quiere salir frente, tiene otros colegas más adelante, detrás de este muro. Hay un hospital, a pocos metros se puede ir andando, encantado la vida. Aquí no viene nadie, excepto la policía, a revisar, a llamarle la atención por si tal o por si más cual. Yo qué sé, vienen aquí nada más que a saber si siguen aquí, si no se han muerto, si no hay que traer... Bueno, yo creo que ni ambulancia le van a dar a esta gente, porque esta gente son marginados, esta gente están olvidados, esta gente son un número cero en la sociedad. No son ni números, son un cero en la sociedad. Esta gente no les vale nada, a este gobierno no les vale nada, a este ayuntamiento no le vale, a este mandato, ni a este partido, ni a los partidos de coalición, ni a los partidos que son de oposición. Aquí no viene nadie a firmar, si no venimos la gente que toma conciencia con estas cosas y se lo mostramos a ustedes, pues la gente ni se entera. Esto es una realidad pura y dura. Esto es Gran Canaria, es las Canarias. Esto supuestamente está ocurriendo en un país desarrollado, en un país de primer mundo, en un país con democracia. Esto es una realidad y ahí se lo muestro todo. La gente aquí viviendo así, vidas perras, vidas perras. Y les decía que hace unos minutos salió en el noticiero de Canarias, en la televisión autonómica, la que nunca viene a firmar cosas como estas, algunos de los alcaldes, el presidente de la República de la comunidad autonómica, el vicepresidente de la comunidad autonómica, alcaldes y concejales y directores y toda esa gente gozando porque están próximos a las votaciones, a las elecciones, y de la manera que se pueden ver en su regocijo y su alegría, pues ya lo tienen seguro, porque esta política es cochina, así funciona, de esta manera. Ya ellos están gozando porque ya ellos saben que van a salir, porque todas estas verdades nosotros, si no te las mostramos, no la conoces. Solo conoces hablar de más palomas, de playa, de las dunas y de los hoteles y esto, y las fiestas de noche en las discotecas y en los pubs y las zonas de ocio tal. Pero esto es una realidad y es la misma más paloma que se vende como pan caliente. Señores, esto es así. Esto es una metáfora de la vida real que tiene mucha gente. Esta gente son, no vinieron en patera, esta gente son de aquí, de la zona de euro, la zona de Europa, y son gente marginada por una razón o por otra, que no tiene, que el gobierno no les ha dado ninguna solución. Muchos de ellos vienen echados del palmeral de Maspalomas, los echaron de ahí, los mismos que ahora mismo están ahora riéndose y gozando porque sabe que van a salir, ¿sabes qué?, reelecto nuevamente. Nosotros somos los únicos que podemos detener que esta gente sigan haciendo eso. Hoy son ellos, desgraciadamente son ellos, y la solución que tengo para ellos es mostrárselo a todos ustedes, pero mañana puede ser tú, o puede ser aquel, o puede ser el otro, porque a esta gente les da igual de dónde venga, qué procedencia tiene, qué color tiene, qué lenguaje tú hablas, qué idioma tú hablas. Esta gente, cuando te tienen que echar a la calle, te echan a la calle sin problema ninguno. Esto es una realidad pura y dura. Está ahí pan de Islas Canarias para ti y para mi gente, pero el que no te miente. Esto se lo estoy enseñando en breve, la televisión canaria, se lo estoy enseñando a toda la gente por las redes sociales. Lo siento muchísimo, pero esto es una clarividencia de este resumen del trabajo que han hecho en 4 años los políticos, si se les puede llamar trabajo, del mal trabajo que han hecho, o el trabajo nulo, o lo mal que lo han hecho, que tienen gente viviendo tercermundismo en condiciones infrahumanas. Esto es una realidad, esto se lo estoy mostrando, y repito la fecha, hoy es 11 de mayo de 2023. Muchas gracias, ahí se los dejo. Ustedes mismos opinen. Gracias, señores.